Bueno, Gerardo Barrera, linda fecha pese al frío, pese a que se hizo un poquito largo, producto del tiempo, se llevan buenos resultados. Sí, lindo. El clima por ahí nos acompañó, a la mañana el solcito ayudaba, después estuvo fresco, sí, para la gente que no... Nosotros nos divertimos, pero la gente por ahí capaz que no la pasó tanto. Arriba no se sentía tanto. Nosotros... Rodri, vinimos, es la segunda vez que venimos juntos y nos fue re bien, así que para nosotros una fecha espectacular, no nos importó el frío. Bien, ¿cómo notaste el circuito? De afuera se veía lindo. Sí, lindo, lindo, sí. La verdad que yo no tengo mucha experiencia, pero nada, no se hicieron pozos, estaba limpio, estaba lindo, los escapes, me fui un par de veces afuera en las pruebas y está todo bien. No, la verdad que a la gente de Saavedra siempre hay que felicitarla porque la verdad que dejan siempre un escenario de primera. Muy entretenida las finales, ¿no? Muy linda, sí. Sí, me divertí mucho. Yo nunca había andado así tan adelante, pero la verdad que me divertí mucho, la pasé muy bien. Me llevo la panza llena de alegría, ¿no? La pasé muy bien. Sí. Bien, lo veíamos al jefe de equipo que estaba como loco. Sí, sí, Rodri. Nada, se pone más contento que yo. La verdad que sin él no hubiese logrado nada. Así que gracias, Rodri. Lo veíamos como loco. Bueno, la próxima de Río, imagino sí. que con muchas ganas. Sí, sí, la verdad que cuando tenés un resultado lindo dan ganas. Dorrego lo conozco, corrí una vez ahí, creo que debuté, las primeras pruebas las hice ahí. Ojalá me vaya así de bien. Vamos, seguramente con Rodri vamos a trabajar para que nos vaya igual o mejor. Bueno, felicitaciones, a disfrutar ahora, a descansar y a recuperar energías. Muchas gracias, gracias por la nota.